comisario o con alguien de la comisaría de Huachipa para que pueda, para que puedan detenerlo. Y se le ha brindado hasta los números telefónicos, ¿no?, de la comisaría, a fin de mantener contacto permanente, ¿no?, y se pueda comunicar cualquier intento de incumplimiento de la ley de detención, ¿no?, que así se pueda brindar una respuesta inmediata y oportuna. Y me imagino que también van a estar rondando, digamos, van a estar rondando viendo si es que el agresor se acerca, porque a veces uno ni tiempo tiene de llamar si es que el agresor se acerca. Así es, ya la Comisión de Huachipa ya adoptó y se sigue adoptando las medidas al respecto de seguir las cosas, y como te voy a repetir, ella tiene ya el teléfono que se le ha invitado para cualquier momento que ella pueda llevar, ¿no? Ya la comisaría, vuelvo a repetir, está siguiendo un monitoreo permanente, ¿no?, de este caso. Ok, coronel, muchísimas gracias. Natalie está escuchando. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Doctor Roberto Miranda, bueno, por un lado, Natalie, la policía va a estar atenta, la policía de Huachipa, para que este agresor no se acerque. Y por otro lado, doctor Roberto Miranda, entonces, comenzamos con este proceso. Sí, tenemos que completar el expediente con el rayos X y el resultado, de modo tal de que pueda ya establecerse cuáles son los días de incapacidad para el trabajo y de atención médica facultativa. Eso es por un lado. Y por otro lado, poner a buen recaudo a los niños con un reconocimiento de tenencia y además también lo que significan los alimentos que debería cumplir Luis Fernando. Y después de lo que hemos visto al niño de 4 años, decirle al propio padre, después de haber visto todos los golpes a la mamá, después de haber dicho quiero matar a ese hombre, asumo yo que también lo que corresponde es pedir medidas de protección para los niños. Y la pérdida de la patria potestad, ¿no? Porque realmente no merece, pues, de ninguna manera continuar siendo padre de estos menores con ese ejercicio legal que le da la ley. Ok, doctor Roberto Miranda, muchísimas gracias. Gracias, Natalie, por la confianza, y gracias también a la familia de Natalie por estar en este momento tan importante, ¿no? A veces las víctimas no tienen idea dónde ir, no saben cómo enfrentar una situación, y la familia finalmente es la que te sostiene. Papás, mamás, hermanas. Y en este caso ella tiene a su hermana. No me queda más que mostrarles este. Este es el agresor. Aquí está. A la mamá ya la conocen, ¿no? Ya la vieron. A la hermana también. Él es Luis Fernando Quispe Silva. El WhatsApp está saliendo en su pantalla, así que avísenos, por favor, para ir a buscarlo. Avísenos. Muchísimas gracias por el programa. Gracias, doctor Roberto Miranda. Gracias a ustedes. Esta es una historia, creo que nos sirve a todos. Las mujeres no podemos cambiar al agresor. Se los digo hace mucho tiempo. El agresor no cambia. Es más, empeora. Y es la historia de Natalie, es la historia que ella les ha contado a ustedes. Que de algo sirva la historia de Natalie, no solamente para la denuncia que ella está haciendo.